La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Es una de las muchas visiones que se encuentran en este libro. Ya hemos explicado que el sentido teológico de estas visiones es que son como luces de comprensión que Dios le otorgó a Juan, el que tuvo estas experiencias, y que él, a través de distintos símbolos, con un lenguaje rico y bastante cargado, intenta llevarnos también a nosotros. Es evidente que la luz que Dios regaló a este hombre, pues fue sobreabundante, y quizás es muy difícil poner en palabras todo lo que Dios le concedió. Así que, pues él hace lo mejor que puede a través del uso de estos símbolos. Aparece en la visión de hoy, por ejemplo, aparece el Cordero. ¿El Cordero quién es? Pues el Cordero es Cristo, que fue señalado por Juan Bautista como Cordero que quita el pecado del mundo. Pero este Cordero ha sido degollado, es decir, ha sido sacrificado. Y efectivamente, Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado, derramó su sangre. Cuando se degüella al Cordero, derrama la sangre. Pues Cristo, Cordero de Dios, derramó su sangre, el lugar de su sacrificio fue la cruz. Pero luego, en la visión de Juan, este Cordero está en pie. Es decir, lo ha dado todo, ha entregado toda su sangre, ha derramado su vida por nosotros, y sin embargo está en pie. ¿Qué significa esa nueva presencia? Pues significa que el Cordero que se ha entregado al sacrificio ha resucitado. Cristo es el Cordero de Dios que se ha entregado en sacrificio en la cruz y que ha resucitado verdaderamente. Y luego encontramos que los mismos personajes que habían aparecido en el pasaje de ayer, es decir, los 24 ancianos, ahora se postran ante el Cordero. Y la acción de postrarse, ¿qué significa? Reconocer al único que merece honor, alabanza, gloria y adoración. Esos 24 ancianos representan 12 de ellos al antiguo Israel, el Israel según la carne, el Israel que se manifestaba a través del signo externo de la circuncisión, y los otros 12 ancianos representan el nuevo Israel que ha recibido su fuerza de la predicación de los apóstoles y que tiene como señal de pertenencia el bautismo. Y estos 24 ancianos, es decir, el antiguo y el nuevo Israel, se postran ante Cristo, porque Cristo mismo es a la vez el cumplimiento de las promesas para el antiguo Israel y es el cimiento sólido, la roca firme sobre la que se construye toda la iglesia. O sea que Cristo recibe el reconocimiento y la adoración de los 24 ancianos. Y por eso Cristo también es el único que puede abrir el libro, porque eso también aparece en la visión de hoy. Hay un libro que es el libro que va a expresar cuál es el sentido de la historia humana, cuál es el propósito final, no solamente de tu vida y de la mía, sino el propósito final de toda la historia de la humanidad. Y entonces, el único que puede descifrar ese sentido, el único en quien encuentra sentido toda vida humana, es el Cordero degollado y victorioso. Ese es el que le da sentido a toda la vida humana. Nadie más puede abrir ese libro, nadie más puede descifrar cuál es el sentido de la humanidad. Fíjate cómo el Apocalipsis, a medida que nos vamos acercando de una manera pedagógica y utilizando estos distintos símbolos, nos confirma en la fe y nos invita a ser también nosotros testigos de ese inmenso amor, el amor que llevó a Cristo hasta la cruz y el amor que lo levantó victorioso del sepulcro. Digamos entonces nosotros, como esos 24 ancianos, eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Amén.